Sergio Maltés, presidente de Cadín, afirma que el gobierno busca cómo debilitar cámaras que por año han existido al crear la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenible de Nicaragua, que presentará ante la Asamblea Nacional la necesidad de modificar la ley de contrataciones del Estado, donde permitirá a las MIPYMES a proyectos esenciales y mejorar la competitividad. Bueno, el gobierno viene haciendo, en vez de resolver la situación real del problema económico a través de un diálogo político, ahora están creando unas organizaciones paralelas en la cual no se creen que le van a dar una respuesta a la población. La pregunta, ¿verdad?, es a quiénes representan, cuánta gente está gremiada. Pues aquí no se pueden estar tapando las realidades, ¿verdad? El sector privado de este país es el COSEP y existe desde hace muchos años y la mayoría son allegados al gobierno y no es ningún secreto. Aquí cada quien sabe quién es quién. Yo creo que al final lo que deberíamos de hacer es tratar de ser responsables y ver la manera de cómo resolver los problemas y las situaciones que se están dando fuertemente ahorita en el debilitamiento económico de este país. Bueno, si eso es lo que quieren hacer, ¿verdad? Eso es lo que han tratado de hacer. Y siguen con estas tácticas de debilitar el sector privado, pero bueno, uno va a seguir trabajando. Maltés afirma que este año dicho sector va a tener un crecimiento de un menos 2%. Este año no va a haber crecimiento, ¿verdad? Nosotros más o menos, el sector industria venía creciendo alrededor de la economía, ¿verdad? Hasta el año 2017 se venía creciendo alrededor del 4%. El año pasado tuvimos una caída de menos 7, estamos hablando que tuvimos de menos 3, menos, llegamos a cero y ahora y después menos 3. Este año podemos andar en un menos 2, menos 1, pues verdad, no va a haber ningún crecimiento tampoco. Y bueno, son de las situaciones que esperamos también, ¿verdad?, que el Ministerio de Hacienda ya está claro que hay muchas empresas que se han venido debilitando con este tema de la reforma por todos los costos, ¿verdad?, los costos de importación, los costos de producción, y creo también que deben de ser de alguna manera responsables en revisar si al final esta reforma puede ser sostenible a largo plazo, ¿verdad?, o a mediano plazo, porque realmente no está golpeando fuertemente a muchas de las empresas e industrias. Noticias 12, Darlene Téllez.